uno de los mejores artistas, los más completos que ha dado nuestra isla. Eso es correcto. Y qué bueno que está con nosotros, señores, en Paparazzi Boricua. Johnny Rey, bienvenido. Johnny. Gracias, después de haber llenado Bellas Artes. Oye, ¿verdad? Sigue la gente. Sigue la gente gozando con esto, sí, es un show en Bellas Artes de Santurce. Y le doy las gracias a todo el mundo que ha ido a ver el espectáculo, porque de verdad que han visto algo mágico y muy algo extraordinario, algo que nosotros pues formamos con mucho cariño. La gente quería ver a Iris Chacón, Iris no ha hecho un show y tú, te fueron a ver a ti. Me fueron a ver a ella, yo soy el facsímil razonable. ¿Ella te fue a ver? No ha ido todavía tenemos otro fin de semana, así que espero que ella, queda la invitación, ¿verdad? Para ese, que lo vaya es la, ese es la, el que más te solicita el público, ¿correcto? Lo que es la invitación de la parodia, ¿no? De Iris Chacón. Uh-huh. Y ahora las hermanas Pestillo son los más que me piden en estos momentos. Okay. Aparte de Mingui Petraca, bueno, que la gente, todo el mundo tiene algo. Imagínate. Favorito que quieren ver. Pero lo que es Iris Chacón. Basol. Juan Basol, Españolito, claro. Loco, que hacen striptease. Increíble a lo Magic Mike. A lo Magic Mike, que deja a la gente un poquito loca. Cuando Antonio Sánchez, el gangster, está, pues hacemos la parte de Mingui Petraca, que quedó también formidable. Excelente. Es un show cómico musical, un show completo. A veces se convierte en algo como tipo Las Vegas. En otro momento parece una obra de teatro, en otro momento parece un happening, un feeling, o sea, tiene de todo. En otro es un burdel. También. Sí. Oye, Johnny, ¿tú sabes que está viviendo en California, verdad? Sigo viviendo en California, en Los Ángeles, trabajando para los Estudios Universal. Okay. Y donde también tengo un pie bien metido porque hago las traducciones en español a los libretos para las atracciones. Okay. Además de entrenar a los guías y la gente nueva que entra a Universal, tanto en inglés como en español. Yo sé que obviamente tú vives orgulloso de ser puertorriqueño, pero te pregunto, ¿no has pensado si yo hubiese nacido, por ejemplo, en California y con el talento que tú tienes, te veríamos posiblemente hoy día en Hollywood, en las películas, bueno, con el talento que tú tienes? La verdad que tú dices esto, mi antiguo jefe, Gabriel Suau, me decía... Que fue mi jefe también. Tu jefe también. Exacto. Cuando tenía Esto No Es Un Show, él me decía, Johnny, tú tienes todas las cualidades de un artista. No lo dijo de mala forma, lo dijo siempre de buena forma. Me dice, lo que pasa es que tú naciste donde no es. O sea, tu carrera se formó donde no es. Y yo digo, ¿pero cómo es eso? Es decir, si tú hubieses sido un artista en Hollywood, estaría ganando millones. Pero tú estás en Puerto Rico, la isla es un poco más pequeña, la gente te quiere, pero la cantidad de dinero no es lo mismo. No, claro. Igual. Pero yo le doy gracias a Dios que nací aquí, porque por haber nacido aquí, digo, ser puertorriqueño, porque no nací aquí, nací en Nueva York, pero ser puertorriqueño me da un standing bien brutal frente a mucha otra gente, tanto en California como en Nueva York, como en otros sitios, por ser latino, como I'm hot. De la gente nueva que has visto, nuevos talentos.